luego que el expresidente Juan Orlando Hernández enviara una carta al juez Kevin Castell alegando y sosteniendo que su proceso en Estados Unidos está lleno de contrariedades e injusticias. Ana García también envió una misiva en la que sostuvo que no fue justo lo que le hicieron a su esposo en el juicio en el que fue hallado culpable por los tres cargos que le imputaban. En la carta, la ex primera dama de Honduras aseguró que a Hernández lo han tratado como un prisionero de guerra aislado en una celda para terroristas. Asimismo acusó a Castell de dejar a su esposo en indefensión porque no se le permitió ejercer un verdadero derecho a defenderse, negando incluso que presentara a testigos expertos. Fue un proceso donde prevaleció la injusticia que terminó condenando a un inocente. Y eso, señor Castell, lo vio Dios, sus pensamientos y sus manipulaciones, él las conoce, dice el escrito enviado días antes de que se dicte una sentencia contra el exmandatario hondureño. Nuestra familia ha sufrido mucho ante tanta injusticia, pero confiamos en Dios, nos hará justicia. Es una burla, una ofensa a Juan Orlando, a nuestra familia y a nuestra nación, que los testimonios de delincuentes pesen más que todas las pruebas y evidencias que usted no permitió que entraran al proceso donde se demuestra el compromiso de Juan Orlando para devolver la seguridad y la paz a nuestra nación, señaló. Asimismo, le dijo a Castell que le negó a Hernández el derecho de utilizar información clasificada de las reuniones con agencias como la CIA, DEA, que, seguramente mostraban la inocencia, ya que aseguró la información contradice la tesis de la fiscalía. ¿Cómo es posible que usted permitiera ante su vista y paciencia que la testigo de la DEA, Jennifer Toole, mintiera sobre las cifras de un supuesto aumento del tránsito de la droga, cuando toda la evidencia documental de los mismos informes del gobierno de su país dicen lo contrario? Usted mismo dio instrucciones al jurado basadas en aseveraciones incorrectas de la fiscalía y no quiso enmendar su error, afirmó la precandidata presidencial. Asimismo, Ana García manifestó que no duda que Castell será cruel en su sentencia contra su esposo. Desde hace mucho tiempo en su mente ya había juzgado a mi esposo y lo había condenado. Basta usted y los fiscales son estrellas que se ponen en su pecho con orgullo por la injusticia que han cometido. Para nosotros, como familia y como nación, es muy triste, duro, difícil. Según detalló la aspirante a la presidencia de Honduras, su misiva tiene el objetivo de dejar claro que el sistema judicial de ese país ha logrado premiar a los delincuentes que dirigen los carteles de la droga que la misma DEA permite que ingrese a los Estados Unidos. Las verdaderas razones por las que mi esposo fue acusado no son porque sea un co-conspirador, eso es lo más estúpido que alguien que conoce a Juan Orlando pueda pensar de él. Jamás, nunca, la mayoría del pueblo hondureño hoy reconoce que el país más desarrollado del mundo no pudo presentar pruebas materiales, evidencia real, como grabaciones, videos, récords financieros, ninguna prueba científica. Nada, nada. El país con la mejor inteligencia en seguridad no presentó nada. Es absurdo, es cruel, es una tremenda injusticia. Y hoy quiero decirle por qué. Porque no tienen nada contra Juan Orlando, todo se basa en una negociación geopolítica, donde sectores oscuros de la DEA que tenían control del tráfico de drogas en la región no estuvieron de acuerdo con las políticas que implementó mi esposo, sostuvo García de Hernández. Finalizó diciendo, nuestra lucha continúa, para decirle al mundo que Juan Orlando es inocente, y que las injusticias no terminan, para muestra hace poco a pesar de estar lesionado de su pierna, estuvo más de 10 días sin asistencia médica. Increíble en el país que se encarga de señalar al mundo las violaciones a los derechos humanos que consideran los demás comente, no ven todas las violaciones que allí mismo cometen. La carta de Ana García se presenta días antes de que se conozca la sentencia contra el exmandatario, su defensa presentara ante la Corte Federal del Distrito una propuesta de castigo de 40 años de prisión.